Bien, buenos días. Por aquí amanecemos tomando desayunito que viene incluido en la reservación del hotel. Como ven, hay pancitos de estos bagels, hay huevitos con queso, juguito de naranja, quesito y mantequilla. Así que así comenzamos nuestro domingo aquí en Charlotte. Nos seguimos viendo por ahí para mostrarles todo lo bonito de Charlotte y por supuesto del hotel. Está hermoso. Bien, amigos, como pueden ver, la área de comedor o la área de desayuno está espectacular. Una zona muy elegante, muy amplio y para bastante personas. Ya terminamos, ahora vamos a subir para llevarle desayuno a las niñas. Como se pueden dar cuenta, el metro pasa inclusive desde aquí, se puede ver. Bien, ahora les vamos a mostrar esta parte del hotel que no les habíamos mostrado. Este es el lobby, por allá está la entrada principal. Y esta es como una sala de computación o sala de espera. Además de eso, de aquel lado está el bar, que también te ofrece pizzitas, alitas, algunas cositas así como para una cena, están espectaculares y está abierto hasta la medianoche, así que no estaría mal pasar un buen ratito allí. Como pueden ver, esta es la fachada del hotel que está espectacular. La verdad es que cuando vean las tomas de noche, en la parte de arriba verán que se ve una vista maravillosa. Ahora, además de tener todas esto y pasar el metro por ahí, por todo el frente, por esos rieles que ven por allí, al frente del hotel, de este lado, tenemos el Spectrum Center, que no es nada más ni nada menos, sino donde juegan los avispones de Charlotte Basket, ¿cierto? Charlotte es conocida mejormente como la ciudad reina. Ahora les voy a explicar por qué. Y resulta que esta reina que está aquí, esta estatua, es de Charlotte Sofía, una princesa o una reina en este caso que se casó con el rey Jorge III de Inglaterra y por ende él le ofreció esta tierra y como honor le puso su nombre Charlotte. Así que ya sabemos a quién le debemos la ciudad reina. Bien, ahora vamos a tratar cómo es el viaje en el metro y resulta que el viaje por adulto es 4.40, o sea que un viaje ida y vuelta serían 8.80 como lo que acabamos de pagar nosotros y obviamente tú seleccionas aquí si es adulto, si es estudiante, si es senior, porque recuerda que senior reciben algunos descuentos y luego que pagas pues tu recibo queda aquí así como están los tickets, así que vamos a probarlo. En el metro aquí en Charlotte, quédate con nosotros porque vamos a hacer ahora ese pequeño experimento a ver cómo es el transporte público aquí en Charlotte. Público, sin embargo, debes pagar $4.40 por cada ride. Un dato importante que tienen que saber es que si están aquí en las estaciones van a escuchar por las altavoces la información de cuándo viene el metro y de algunos tips en inglés, pero también en español. Así que los que hablamos español estamos bien tranquilos de que vamos a entender todas las disposiciones que les digan.
Pues y como pueden ver, ya nos montamos en el metro y nos bajamos en la estación de Brooklyn. Ojo, no estamos en Brooklyn, Nueva York. Si quieres ver todo nuestro recorrido en metro de Nueva York, luego miras nuestros videos de Nueva York. Ahora estamos aquí en Charlotte y como pueden ver es Brooklyn Village. Y la verdad es que las primeras impresiones es que está súper limpiecito, súper nuevo. Y la verdad es que nos sorprende muchísimo, así que súper, súper agradecidos de este nuevo sistema que estamos probando aquí en Charlotte. De dónde vivir en las ciudades que visitamos. Y Charlotte no va a escapar de esa información. Como pueden ver, estamos aquí frente a los apartamentos de Francis, aquí en el downtown de Charlotte. Y los precios van desde un estudio con una habitación, $1,600, hasta de dos habitaciones, $2,500. Eso quiere decir que obviamente va a contar con todas las amenidades como piscina, algunos jueguitos para estar allí, gimnasio. Así que ese es el precio que tú vas a pagar si vives aquí en la ciudad reina. Claro que esos precios es porque miren la vista que tienen y además de eso tienen el City Hall de la NASCAR, o sea, ese museo espectacular y toda esta vista además del Convention Center de Charlotte. Así que simplemente los precios son porque tienes muchas cosas accesibles a este apartamento. Bien, y otra de las opciones que tienes para movilizarte dentro de la ciudad de Charlotte son estas bicicletas eléctricas. Y aquí tenemos los precios: 30 minutos, $10. Obviamente con el Join Pass, todo el día $30. Y por supuesto puedes hacerlo en línea y tener tus pases en la. Y si no, lo puedes pagar aquí con tarjetita de débito, ¿ok? Todos los pasos que vas a hacer para alquilarla. Y aquí está el código con que lo vas a poder descargar a tu app del teléfono. Así que ya saben, podrán usar las bicicletas eléctricas para movilizarte por el downtown de Charlotte. Y como dato curioso, la comunidad más amplia de hispanoparlantes vive aquí en el condado de Mecklenburg, en Charlotte. Así que si tú quieres vivir con los tuyos, te aseguro que Charlotte es tu lugar. Y otra cosa que también vas a poder encontrar aquí en el downtown es el Centro de Cultura y Arte Africano-Americano. Así que otro lugar que tal vez puedes visitar cuando vengas a Charlotte. Como te das cuenta, estamos en Charlotte, pero si miras hacia arriba te puede dar un cierto parecido con Nueva York, y es porque además de tener todos sus edificios está en constante construcción y remodelación de todas sus calles. Eso quiere decir que tal vez Charlotte sería la próxima Nueva York, una ciudad de gran cosmopolita. Y vamos a hacer una pausa en este recorrido por Charlotte para recordarte que si te está gustando todo nuestro contenido, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribirte. Además, es totalmente gratis. Y por supuesto, debes activar también la campanita allí para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como Charlotte. Bien amigos, y aquí viendo esta empresa que está detrás de mí, o el Banco de América, nos pusimos a pensar cuáles serían las fuentes de empleos más grandes de aquí de Charlotte. Y por supuesto, pudimos averiguar, y una de las principales son Coca-Cola, también está Procter & Gamble, también está Banco de América, también están las tiendas Apple, también están las tiendas Best Buy, y algunas empresas de tecnología o biotecnología médica. Así que si tú te especializas en estas áreas,
vas a poder conseguir muchos trabajos aquí en Charlotte. Obviamente también están las normales, como todo, construcción, restaurantes y todo lo que tenga que ver con servicios públicos. La verdad es que Charlotte, al ser la ciudad más grande de North Carolina, las fuentes de empleos abundan por todos lados y con salarios muy bien pagados. Escaneas este ticket que te da la máquina cuando compras tu ride para el metro. Así que no sé si es que tiene algún sensor cada vez que tú pasas por la puerta y entonces ellos te van como descontando cada sitio. Esperemos que así sea, porque si no, en ningún momento lo usamos. Pequeño room tour por este habitación de hotel que estamos hospedados exactamente en el Spring Hill Suite de la cadena de los hoteles Marriott. Está espectacular y lo mejor, está ubicado en pleno downtown de Charlotte. Obviamente esto que está aquí a mis espaldas es la puerta principal. Esta habitación está diseñada para 4 personas, sin embargo, esto es sofá cama, eso quiere decir que puede ser hasta 6. Este sofá cama que está aquí, donde ustedes ven estas niñas aquí tiradas, pues esto también aquí se puede convertir en una cama. Por este lado tenemos, miren, como pueden ver, cafetera con hielera. Eso quiere decir que por allá abajo podemos encontrar hielito, un estante para tú poner tus cosas, un televisor, que siempre se agradece que esté allí para poder entretenernos. Y miren, un escritorio, que los que andamos con una laptop para arriba, para abajo, diseñando, editando videos, pues la verdad es que nos facilita mucho. Ahora, les dije que era para 4 personas, porque miren, esta cama espectacular, que es una cama queen, y está bien chévere. Tenemos 2 camas de estas queen, eso quiere decir que aquí duermen las niñas, pero ya dormimos nosotros. Y el baño, miren el baño, yo lo voy a cerrar. Pero miren, espectáculo de baño, miren qué hermosura lo que tenemos por aquí. Obviamente no puede faltar, como dice mi esposo, el trono. Un lavamano maravilloso y miren la ducha. Yo voy a abrir un poquito. Está espectacular. A mí me parece que este hotel es nuevo o lo acaban de renovar, porque los detalles y los acabados están bellísimos. Ahora les vamos a mostrar la vista, aunque creo que ya lo vieron en la entrada de este video, porque miren. Miren este espectáculo de vista de toda la ciudad. Hacia allá se ven todos los edificios súper gigantes. Recuerden que Charlotte es la ciudad más grande de aquí de North Carolina, que aunque no es la capital, pues es una de las ciudades más grandes. Así que les vamos a ir dando datos de todo lo espectacular que te puede brindar Charlotte. Y se me olvidó un detalle, creo que esto es un closet, ¿no? ¿Qué tal? Un closet que espectacular. Parece un closet de una casa así súper ya dividido y diseñado para que tú guardes tus cosas. Así que ya saben. Más tardecito le vamos a dar recorrido por toda la parte del lobby, porque lo bueno es que, no recuerdo, sí, por ahí, por esta parte pasa el metro. Así que ya saben, si quieren hospedarse en un lugar espectacular cerquita del downtown, aquí creo que es una buena opción. Bien, y como logran ver detrás de mí, estamos a la altura de una terraza. O sea, y esta terraza es la número 16, o el piso 16 del Hotel Spring Hill, aquí en el downtown de Charlotte.
verdad que está espectacular, tiene unas vistas mundiales. Y el hecho que estemos aquí cerquita, miren, aquí detrás de mí, allá abajo, está la estación del metro. Y al mismo tiempo, ese que están viendo allá atrás es el estadio de los Hornets de Charlotte. Y lo que están viendo allá es la Torre True, miren. La verdad es que está espectacular. Esta vista que tiene este hotel me encanta. Ya la voy a mostrar la terraza. Miren, para estar mi esposa mostrándole. Miren, estamos en la cornisa literalmente. Y allá está el salón de reuniones o de fiestas que ellos también rentan. Y la verdad es que está espectacular. Un panejito para que vean. Miren, una parte de cristal aquí para poder vacilarse. Y este balcón está espectacular. Me encanta este hotel. Y el hecho que esté al lado de la estación del metro le da un plus espectacular. Y al lado del estadio de los Hornets, así que. ¿Qué tal si nos vaciláramos un jueguito de los Hornets de Charlotte, de la NBA? Aquí, en este hotel, será su mejor opción para cuando vengan a Charlotte. Ahora nos vamos a ir por aquí, porque por allá hay más que ver. Vamos a ver qué conseguimos por este lado. Bien, y seguimos descubriendo parte de la terraza. Mira, ya está Rosemary en el otro lado de la terraza de aquí del hotel. La verdad es que está espectacular. Mira, aquí todavía seguimos viendo el Spectrum, está allá abajo, el Spectrum Center, y otra parte del Downtown. La verdad es que las vistas de noche desde esta terraza están espectacular. Me encanta. Mira, hay sillitas y banquitos para tú sentarte aquí una noche con tus amigos a pasar una velada espectacular, así como está Rosemary ahí, sentando y descansando. Y al mismo tiempo te ves estas vistas espectaculares del Downtown de Charlotte. Wow, la verdad es que Charlotte, cada vez que venimos vemos que hay cosas nuevas, está todo renovado. Cada vez que es como que se ve que más colorido. La verdad es que Charlotte se las come, ¿verdad? Por algo es la ciudad más grande de North Carolina. Vamos a aprovechar esta vista espectacular desde aquí, desde esta azotea del hotel, para darte los datos de cuánto cuesta hospedarse en este hotel, el Spring Hill Suite de aquí del Downtown de Charlotte. Y cuesta la noche para una habitación de hasta 6 personas, porque en la que estamos tiene 2 camas queen, o sea, ahí serían 4 personas más el sofá cama, que serían para 2, por eso que dice que puede ser hasta 6, cuesta nada más y nada menos que $200. Acuérdense que depende también de cuando ustedes alquilen esa habitación, pero ahorita cuando lo alquilamos, ahorita en el mes de agosto costó $200 la noche, ya con los taxes incluidos. Exactamente fueron como 201, 202, pero ponle que un rango de $200 por noche aquí en este hotel. Así que ya saben. Este es el salón de fiesta que tú puedes alquilar aquí en este hotel. Tiene una capacidad máxima de 217 personas. Como pueden ver, ya aquí hubo alguna rumba. Tiene todo esto por aquí, así que si quieres como rentarlo, que me imagino que lo hace muy económico, pero si está en tu capacidad rentarlo, con esas vistas que vieron allá afuera, de esas luces espectaculares de noche, la verdad es que aquí quedaría una fiesta maravillosa. Así que, opciones que puedes tener por ahí bajo la manga por si acaso alguna fiesta. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya encantado todo este recorrido por aquí por Charlotte, esta nueva cara que no te habíamos mostrado, y por supuesto toda la información que te dimos de ella. Así que si te está gustando todo nuestro contenido, por favor recuerda que la mejor manera de apoyarnos, además de que es totalmente gratis, es suscribiéndote a nuestro canal y por supuesto hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de lugares maravillosos como este. Nos vemos en la próxima.